Bueno, ¿cómo se llama la perrita? Pues se llama Milka, como el chocolate. Como tenía el color así de la capa de color chocolate, pues decidimos ponerle Milka. ¿Y es dulce o no? Sí, mucho, mucho. Vive conmigo en el domicilio y demás, y bueno, pues como una parte más de la familia. Bueno, Milka ha conseguido en este momento una distinción especial, ¿no? Sí, sí, bueno, ha sido fruto del trabajo de varios años, porque la perra ahora va a cumplir 7, y desde que tenía 3 meses que vino conmigo al primer curso de Ciudad Real, pues lleva, digamos, iniciándose en temas de trabajo policial, y bueno, pues es un reconocimiento que agrada mucho. ¿Y cuál es el papel? Pues el papel que tiene es más bien preventivo, de cara sobre todo al tema de jóvenes, del consumo de drogas. Ven, ya. Eso, muy bien, quieto. Al consumo de drogas de carácter preventivo en parques, en colegios, en institutos y sobre todo por la ciudad. Y bueno, pues charlar con los jóvenes, se intervienen en sustancias para que no sigan con ese consumo y se les aconseja un poco sobre el tema de intentar dejarlo y demás. Y ya digo, sobre todo eso, carácter preventivo, porque no se trata tampoco de coger grandes cantidades de droga ni nada, que lo podría hacer, pero creemos que eso es más competencia de Policía Nacional, y entonces nosotros lo hacemos un poco también para dar la imagen de que la policía local no solo es represiva y sancionadora, sino que también puede estar cerca, y un perro siempre, un animal siempre, parece que la gente contacta más contigo, te habla más. Como policía local, hoy que es el día vuestro, sí. ¿Cómo se siente? Quiero decir, que ¿considera que la sociedad es lo suficientemente receptiva del trabajo de la policía local? Bueno, creo que aunque haya, digamos, pequeños grupos que a lo mejor puedan considerar que el trabajo no es como debería ser, yo estoy contenta, estoy orgullosa de ser policía. De hecho, mi padre era policía también, y bueno, creo que no lo llevaba en la sangre, pero creo que ahora me he dado cuenta que me gusta mi trabajo, y creo que los ciudadanos y la sociedad, creo que cada vez se va concienciando más, sobre todo ahora también de cara con el tema del terrorismo, y creo que ya está cambiando un poco la imagen, y bueno, yo quiero pensar, y creo que es así, que es un grupo pequeño solamente el que no nos considera tan bien. La policía joven, que usted es joven, ha dado un aire nuevo a la policía. Quiere decir, la policía tiene que ser cercano al ciudadano, ayudar, el policía en general tiene que ayudar al ciudadano. Sí, sí. Bueno, yo creo que es un poco, tiene que haber un poco mitad de cada cosa, ¿no? La gente joven siempre va a ofrecer una imagen más, digamos, más limpia, más agradable de cara, bueno, a que puedan, parece que están mejor preparados y demás, pero creo que también la veteranía aporta esa sobriedad que también hace falta muchas veces, que también hace falta que el ciudadano, pues la gente joven a veces somos más impulsivos y demás. Bueno, creo que siempre la mitad de cada cosa es donde llega lo bueno. El papel de la Academia de Seguridad, como nos ha reconocido en esta distinción con la medalla al mérito el Ayuntamiento de Badajoz, es en el papel de formar a los policías locales a nivel de comunidades autónomas. Tenemos las competencias de formación a nivel regional en todos los ámbitos, tanto para los policías de nuevo ingreso como para los policías de especialización. ¿Para